Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ro, este es el episodio 210 y otra vez en domingo, pero porque tenemos un episodio especial. Tengo aquí la cajita de Player Chase Series 1, la colaboración de Topps con Mitchell Ness y las ligas mayores de béisbol. Les voy a platicar ahorita un poquito más de esta caja de qué va, pero bueno, va a estar muy interesante, se los prometo. Antes de arrancar, les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones, así no se pierden ningún video y a mí me ayudan a que esto le llegue a más fans de las gorras. Y ahora sí, empezamos. Y bueno, esta caja, para los que no habían estado enterados, estuve ahí compartiéndolo en redes, pero para los que no sepan, en esta caja vienen tres gorras de la colaboración de Mitchell Ness con Topps y las ligas mayores, y bueno, Leeds, porque esto era una exclusiva de Leeds, y se lanzaron el mes pasado, en agosto, que hubo el evento Fanatics Experience. Fanatics, a los que no, ya también lo he mencionado, es una empresa muy, muy grande que pues ya ha ido comprando compañías, entre ellas Mitchell Ness y Topps, y también Leeds, entonces justamente por eso es que se hizo esta alianza. Pero bueno, independientemente de eso, estas cajas se lanzaron en ese evento que era tal cual, o fue tal cual, una convención para los fans de los deportes. Entonces hubo muchísimos deportistas tomándose fotos, firmando autógrafos, obviamente, muchos productos, muchas exclusivas, y esta fue una de ellas. También salieron gorras que se podían comprar de manera individual, no como esta caja sorpresa, y que eran también de la colaboración o exclusivas del evento. Entonces, en esta caja, además de esas tres gorras sorpresa, viene un sobre de tarjetas Topps Chrome, que también puede incluir algunas joyas ahí muy valiosas, y además incluye un boleto raspadito, que justamente así como le decimos en México, en donde pues puedes ganarte hasta un viaje a la Serie Mundial. Entonces, una caja y muy interesante, yo ya me moría de ganas de que llegara, de podérselas mostrar. Salieron ahí, que fue por ahí del 17, ese fin de semana de agosto. Una semana después estuvieron a la venta en leedshatdrop.com. Se agotaron en todos lados en el evento en línea, a pesar de que eran pues costosas, tal cual, no era una caja barata, pero bueno, creo que vale la pena, y ya estoy que me muero de ansias de que la abramos juntos y pues compartir esa emoción de ver qué es lo que nos va a salir. Por ahí podían ser, había distintos tipos de gorras, como que distintas colecciones, algo inspirado también en jugadores, pero bueno, ya le estoy poniendo ahí seguramente imágenes, pero ya, sin más preámbulo, sin más rollo, vámonos a abrirla. Y bueno, aquí la tenemos, voy a hacer un acercamiento para que vean todos los detalles. Ahí lo que dice: 3 exclusive hats, Elite Topps Chrome Pack in every box. Aquí están las marcas: Topps, Mitchell Ness, Leeds Exclusive, Ligas Mayores, los jugadores, Cooperstown. Y aquí lo que decíamos: Sweepstakes, look inside to see if you won. Y los términos y condiciones, obviamente, de que hay que ser residente y no sé qué, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Voy a sacar aquí mi herramienta. Bueno, y aprovecho para enseñarles el precio: $250. La caja con tres gorras y las tarjetas. Pero bueno. Y listo, llegó la hora de la verdad. Vamos a abrir. Chan, chan, chan. Empezamos muy bien, empezamos muy, pero muy bien, porque esta es una de las que quería que me saliera, la de Mickey Mantle. Qué belleza, qué maravilla, estoy muy contento, la verdad. Esta era la que yo, de las que alcancé a ver en los promocionales o cuando ya la gente las empezó a abrir, esta era una de las que quería que me tocara. Ya si me tocaba esta, ya lo demás no me importaba. Entonces, que sea la primera que veamos en la primera caja, la verdad es que estoy muy contento, creo que se escucha en mi voz. Y aquí está, bueno, les voy a enseñar la gorrita. Como pueden ver, es una Pro Pinch Fit Structured. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ahí está, tiene el pinch, que eso quiere decir, como le decimos también, el A-frame. Ahí está, tiene ese corte, la visera bastante curveada, ¿no? Son la composición, son gorras de poliéster. Parecía, es este poliéster que luego parece como lana, por eso pensé, lo quise checar. Bueno, son gorras de poliéster, el clásico azul de los Yankees, azul marino, el logo retro, obviamente, de las épocas justo de Mickey Mantle, y está una de las tarjetas más icónicas
y la historia del béisbol. Ahí su firma, se alcanza a ver su firma, el logo de Topps, el logo de los Yankees. Está muy cool este bordado. Luego tenemos su icónico 7, obviamente, aquí en un costado en la parte de atrás. Mitchell Ness, como acostumbramos, arriba del snapback. O el otro escudo de los Yankees del sombrero, que me gusta mucho. Y vean este súper detalle lujoso. No está bordada, pero es la firma estampada de Mickey Mantle en dorado, en un undervisor verde. Y bueno, aquí está, ¿no? $75. Por así que el valor individual, no sabía que iban a traer sus precios individuales. Aquí está la etiqueta de Topps by Mitchell and Ness. La de Cooperstown, obviamente, de las ligas mayores. Pues muy bonita, la verdad. Muy feliz de que haya salido esta a la primera. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos? Me emocioné mucho, perdón, y me fui directo por esa. Pero vean esto. Roberto Clemente de los Pittsburgh Pirates. También muy bonita gorra. Creo que todas son esta silueta, si no me equivoco. Y esta, pues como pueden ver, es diferente, ¿no? No es la gorra, se puede decir, de juego con el logo al frente, sino que esta es diferente. Tenemos aquí una corona clara, un tono beige, combinado con botón, ojales y visera negra, y obviamente el dorado o amarillo de los Pirates. Y aquí tenemos, a diferencia de la de los Yankees, pues el nombre del jugador al frente. Y Roberto Clemente, tan importante, una leyenda tanto dentro como fuera del campo. El logo también viejo de los Pirates aquí, la verdad es que está muy cool. Lo que está en relieve es esto de Pirates, lo demás no. Pero la verdad es que muy buena combinación de bordados y de colores, muy bonita. No tenemos nada de lado derecho. Obviamente Mitchell Ness en negro, igual que el snapback. Y muy bonito aquí, que trae el bordado de Topps. Y esta sí trae un pin, por ejemplo, la de Mickey Mantle al parecer no. Un detallito ahí, pero el bordado está muy interesante de la otra. Y vean, aquí tenemos un pin, una foto de Roberto Clemente, Pittsburgh Pirates, right fielder. Está muy bonito, está muy bien la definición de la fotografía. La verdad es que está muy cool. Ahí está. Esta, por ejemplo, no trae firma en el undervisor verde, y lo demás igual. Entonces, como pueden ver, eso es lo que quería que se notara. Son modelos distintos con distintas características. Este, en lugar de la firma, trae esto. Trae el bordado de Topps de este lado. Y ahora vámonos con la de los Dodgers. Y vean, no, la verdad es que me fue de perlas. Me fue muy bien. Ahora Valenzuela. Ahora sí que uno de los mexicanos más importantes de la historia del béisbol en las ligas mayores. Ahí, curioso, ¿no? Yankees, Dodgers. Miren, otra vez el universo, tal vez algo nos está diciendo. Aquí Valenzuela, que les ganó en el 81 a los Yankees, la última vez que se enfrentaron en Serie Mundial. Y justo trae ese parche del lado izquierdo de la Serie Mundial del 81. Su nombre y su número. Y vean aquí la diferencia, es que tenemos una visera de gamuza. Muy bonito, el tono de azul está increíble. Muy chula, gris con azul, también muy clásico los Dodgers, como el jersey de visita, botón también de gamuza, los ojales haciendo combinación de ese mismo azul. Tenemos igual, tenía que ser, ¿no? En el azul el snapback y Mitchell Ness bordado, esto ya lo habíamos visto. Y aquí sí tenemos, vean, este está diferente, undervisor gris, y tenemos septiembre 15, 1980, Fernando Valenzuela. Justo, según yo, es la fecha en la que debuta. Y luego, bueno, el año siguiente, pues es novato y gana la Serie Mundial con los Dodgers. Otra vez, la Profinch Structure. Y vean el forro. Entonces, me encanta porque son tres gorras, no nada más diferentes por el equipo, sino obviamente diferentes en la aplicación de los detalles y las cosas que incluye. Qué bonitas gorras, la verdad, que se volaron la barda con esta colección o estas gorras, estos diseños Mitchell Ness y Leeds. Hermosas, la verdad que fue una caja muy muy buena. Pero eso no es todo, vámonos a ver justamente qué onda con el sobrecito. Vean qué bonito está, viene en su sobre, viene bien selladito y todo. Vamos a abrir y a ver qué nos toca. Primero, pues vamos con las tarjetas. Ahí está, son tres tarjetas nada más. Voy a poner este aquí. Tres tarjetas nada más. Topps Chrome 2024. Exclusiva de Leeds y Mitchell and Ness. Y pues vamos a darle ya, ni para qué me hago güey. Arrancamos con Jordan Álvarez. Miren qué bonita está.
con este fondo así como si fuera de madera. Muy bonita. Sabe que es un astro. Miren, Jazz. Todavía en los Marlins. Pero qué bien lo está haciendo los Yankees. Miren, ahí hasta me veo yo. Ahí estamos. Como a que vean el nivel de cromado que tienen estas tarjetas. Está muy bonita, así posando muy acá. No, no está en el home ni nada. Es una foto de... Ahora sí que de puro estilo. Y Corey Seager, un gran shortstop, gran figura de los Rangers, todavía campeones vigentes hasta el momento, pero bueno, hasta ahí van a quedar porque ya ni siquiera clasificaron a playoffs, pero igual vean qué bonitas fotos, ¿no? Fotos casuales, así casi como de anuario, muy pero muy bonitas, tres buenas tarjetas, tres buenos jugadores. Y lo último, ahora sí, vamos a ver qué tal la suerte con este boletico dorado. Ya me traje aquí una libretita para apoyarme. Ahí está. Grandes premios, ¿no? Vamos a ver qué puede ser que nos ganemos. Ah, crucemos los dedos. A ver. Vamos a ver. Sorry, no ganamos nada. Así, era nada más. A descubrir, no hay que hacer tres figuras, ni mucho menos. Es tal cual, a ver si ganaste o no ganaste. En esta ocasión no gané nada. Pero vaya que la experiencia y las gorras que salieron y las tarjetas que salieron fueron espectaculares. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les gustó más? Obviamente, para mí esta es una joyaza. Bueno, ¿qué les pareció esta experiencia? Espero que la hayan disfrutado tanto como yo, que les haya podido transmitir esa emoción de abrir esta caja y descubrir las gorras y también las tarjetas. Ya lo saben, si le llegaron hasta acá y les gustó el video, por favor dejen su like, y en los comentarios yo creo que más que nunca quiero escuchar sus reacciones, cuál fue su favorita, qué les pareció esto, si creen que lo vale. Ya vieron ahí los precios, lo que termina costando ya cada gorra de manera de haberla traído y toda la importación, lo que termina costando cada una. Es elevado el precio a una gorra tradicional o normal, pero creo que lo vale por la experiencia y lo que incluye y el valor que representa, la verdad, para coleccionistas, que no son gorras que se van a poder conseguir de manera muy sencilla. Pero bueno, ya saben, ahí en los comentarios, por favor, todo. Muchas gracias a los que ya estén suscritos. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Me ayuda muchísimo porque así crece la comunidad. Y a ti, pues al activar también las notificaciones, te avisa cuando hay nuevo contenido que estamos tratando de hacer cada vez más y mejor. Justo este tipo de cosas que creo que no se ven en todos lados. Entonces, pues la verdad, valoro mucho ese apoyo. Ya estamos cerca de llegar a los 50,000 aquí en YouTube. Ojalá lleguemos pronto a esa meta y pues pronto también lleguemos a la de 100,000 y tengamos aquí una plaquita de YouTube. Yo sigo trabajando y espero seguir continuando con su apoyo. Agradecimiento especial, como en cada episodio, a los miembros del canal. ¿Qué quiere decir ser miembro? Además de ser suscriptor, puede ser miembro. Eso es un compromiso adicional. Por una suscripción mensual recibes distintos beneficios según el nivel que elijas. Y ahí está el botón, ahí puedes ver los detalles. Y de todas maneras, si hay cualquier duda, me puedes contactar y podemos platicar acerca de cualquier cosa que no entiendas. Ahí justamente en las redes sociales como Ro Ibarra, todo junto, ya lo saben. Instagram, TikTok, por ahí subo más videos, por ahí también me pueden escribir. Ah, y ahora también ya está la página de Facebook, específicamente de este tipo de contenido. Entonces, por si también quieren apoyar por ahí o prefieren consumir el contenido por allá, pues también ya está disponible esa página. Les recuerdo que justo este tipo de productos que no se envían a México los pueden pedir por Shop and Cross, ese servicio en el que ellos reciben en Estados Unidos en una dirección, lo importan a México y ahí hacen todo el proceso de aduana, te avisan, oye, hay que pagar estos impuestos, el envío hasta tu casa es de tanto, pagas y te llega. Entonces la verdad es que es muy confiable, es muy fácil, tienes una atención personalizada, si mencionas mi nombre, pues te van a dar un descuento en tu primer pedido. Así es que por favor vayan y chequen Shop and Cross para ese tipo de compras internacionales, sobre todo de Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, ahora sí me despido, estén muy bien, nos vemos el próximo jueves, cuídense mucho, recuerden, tápense el sol, pónganse gorra. Bye.